Hello, everybody. Welcome to a new episode of Ask Smite Podcast. It's another new Music Friday for January 14th, 2022. We're in the 22, <laughs> year 22. Hopefully it's better than 21, right? Arque, arque los trae este este año. You no, know, well, we have new music. We got new, 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 new music. El regional Mexicano um got um a little bit of recommendations not a lot but pues, i lo, lo nuevo que ha salido hopefully everybody's having a good time everybody's having a good week good weekend um yeah i mean it's been um uh, oh over here at least in the central coast in california the weather hasn't been um too bad i mean definitely not complaining uh it's been a little cold uh, but not too cold. I mean, it's been in the 60s. Uh, this week, actually, it wasn't in the, in the uh, two days. It got in the 70s, so no complaints there. I mean, it was beautiful days to be outside, and no complaints of weather. I know, I know, here in the central coast, we're definitely spoiled. Uh, but I know anybody's listening, in the east or north or south. I mean, it's I mean, there's winter storms, and there's nothing to complain about here. I mean, we definitely need. Definitely need some rain over here in California. If we want to have fun, you know. We want to have fun during the spring and summer. We need that rain. Um, pero pues a ver qué pasa, verdad? It's enough weather talk, I guess. <laughs> um, yeah. So, este, yeah. Well, I hope everybody's having a a good one. I got some song song recommendations. and Remember, all these songs recommendations are on Spotify. On a playlist called Alice Mike's playlist on Spotify, uh, you can find links for the playlist on Facebook and Instagram uh, under the same name, uh, Alice Mike's podcast. That's the name of the pages and Facebook and Instagram. And I should have a YouTube channel as well, Alice, Alice Mike's uh, podcast, same name. Uh, you can find links there too. You can listen to the podcast and uh, watch some videos. That I posted um, some videos you'll see me there some videos you won't <laughs> so um yeah stay and um, once again all, all other songs are uh, put into the the playlist on Al's Mike's playlist that's the name on uh, Spotify so uh go ahead and uh, check it out all right so you know, we're waiting on this we're gonna start off with Uh, we have uh, Francisco El Gallo Elizalde uh, younger brother of Valentín Elizalde también brother con Joel Elizalde este el flaco Elizalde and of course son de hijo de, de este Lalo El Gallo Elizalde um so he sacó un, un, un nuevo álbum este se llama La Labia que me cargo, which is, es de la, it's, it's like the, the, the pro promotional song, um, which I did definitely recommend. Se llama La Labia que me cargo. Uh, yeah, go and check it out. And then, uh, another song from the album, uh, se llama Mi Corazón Es Tuyo, es una, una, una cumbia, um, <laughs> I challenge people to try to um, sing along with it eh, va rapida la letra está rápida y a veces I, 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 I don't even try um, what is it what song is it este uh, la canción de, de este de, 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 del hermano de él, este, de Valentín Lizal del, el, el vete ya cuando, cuando dice eh, vete si sí, tu boca whatever, na, 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 de tus labios oh, I cannot remember that part yo sé la otra parte de vete ya, si sí, no hay amor, pero <laughs> pero la parte no está rápido no ni madre <laughs> me pongo a, a nomás de, 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 de tartamudo ahí nomás <laughs> Um, pero 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 la, este, la canción lo, de, de los pájaros es, 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 es así no 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 tarto no 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 este me pongo a tarto Mudiere, verdad <laughs> la, la, las personas que, que conocen la, la canción de los, los pájaros que es otra canción de los elizales o okay, que los elizales por, 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 por el lo hicieron famoso verdad y este pero, pues para, para atrás, este, estas dos canciones que me gustan de, de, del álbum que sacó Francisco el Gallo Lizalde, este la cumbia Mi corazón es tuyo y la canción La labia que me cargo. Ay, de, aquí vamos a, a hablar de a Alfredo Olivas, que sacó un nuevo sencillo que se llama No. que es, Aseguro que, que, que batalló mucho para. para para conseguir ese nombre, ¿verdad? Este, la canción está, está buena, es al estilo de Alfredo Olivas, que tiene un, su estilo único, ¿verdad? Pero este. Es a, se, lo, se lo recomiendo, se llama No. Eh, por Alfredo Olivas. Oh, from Here. De aquí los vamos este, a una canción que se llama Una pura y dos con sal. Y es una. Es, de la banda Corona del Rey y Dueto Eleval. Esta es una canción, pues, que mucha gente ya, ya este la ha cantado, pues, un cover, ¿verdad? Este, a ver, este. La más reconocida es con este, con. Um, para mí, es con Banda Recodo cuando estaba Julio Preciado, ¿verdad? Um, ya. Yeah. Y pues, pero ya, ya, pues, todo, 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 todas las bandas después este, la han este, cantado. Um, pero para mí, que yo me. Que, que, yo me, que, que, que me recuerde, que diga. Si recuerdas esta canción, ¿quién, ¿quién la está cantando? Para mí, Julio Preciado, con, 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 con la recodo, ¿verdad? Este, pero este. Este cover es este. Es una. Este, una muchacha que canta con, con, con la banda Corona de, del Rey, que es una banda que ha, ha estado, este, yo pe, no, no pe, digo pegando, pero este, tocando o acompañando muchos artistas. Yo sé que a, han acompañado a Karin León y pues varios artistas, ¿verdad? Um, a ver, a ver. Sí, este... Sí, con varios artistas han acompañado. Este, un tal Jorge Cordero, este, los dos primos, uh, Pite y Quesada, este Grupo 360, ahí pues, Colmio Norteño. Este, no, pues sí, pues este, él, él les encargo esa, esa, esa canción. Este código es, es, es bien, bien es popular la canción, pero hay, hay este. Escuchen la canción. Y de aquí vamos a una canción que llama Del Águila para arriba. Es Hansel Martínez con los, los populares del llano. Este, es en vivo, es composición de Hansel Martínez, un corrido. Um, ya lo había sacado él. Este, pero esta vez la sacó con los, pop, lo, los populares del llano y, y pues suena bien. Um, ahí, ahí, ahí para que la, la escuchen. Este es, es, no digo, es un estilo, no digo que es rarito, pero es un no quiero decir único tampoco, pero es poquito diferente. Está poquito diferente el corrido que lo distingue, ¿verdad? Este, fíjate que ahí, echen en la... Ponen la, la oreja a la canción y, este, y a ver si, 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 si les gusta. Se llama Del Águila para, para arriba. Es Hansel Martínez con Los Populares del Llano. Y de aquí vamos a... Eh, voy a recomendar una, una banda que sacó también un álbum en vivo. Este, la banda se llama Banda La Explosiva. Banda Explosivas es de Phoenix, Arizona. Este, y le traen Explosiva con la X. X P L O S i V A. Explosiva. Este, me ha tocado mirar esta banda en vivo. Le tocó a la NITAC, pues a, a mi mamá. Si han oído este, los otros parques con las conversaciones de mi mamá. Este, sus travesuras, ¿verdad? Del rancho y, y otras cosas. Y si no la han escuchado, se lo recomiendan que, que, que busquen estos esos episodios. Conversaciones con, con Anita. Este, pues. Eh, estoy hablando de Anita, pues mi mamá. Porque esa banda le tocó. Este. A, en su cumpleaños. Que le tuvimos el. Este en. En junio. Um, por este gracias a este a mi primo este Luis que, que pudo este conseguirlos allá el primo Luis y Chepe allá de este de Phoenix que también este tiene la la este taquería y también micheladas, este, la calera así se llama. Este, tienen unos buenos tacos, buenas Micheladas y, y síguelos a ellos en, en, en Instagram y en Facebook. Siempre está, están poniendo eventos. Este. Tuvieron un, uh, un evento este, en diciembre de uh, to, uh, Toy Drive, donde pues este. Si, si traes un juguete, te daban hasta tacos gratis. Y hacen este. Truck meets. Este. ¿no? y eventos y pues hay, hay, hay siglos están en el, en el área de, de, de Phoenix, este tacos la, la calera y, 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 y he escuchado de ahí que se, se van a este, van a, van a tra tratar de, de comenzar tra este, tener este Michelada Fest en, en este por, por California, traerlo para California. Ojalá, este, para que los toquen nosotros que estamos acá en California. Estos este, festejos que ellos ponen allá en Arizona. Pero y pues la este para atrás, pues, pues, esa banda la explosiva, pues este, tocan muy bien los, los, los muchachos. Tengo videos de ellos en el, en mi, en el canal de, de, de YouTube. Ahí en Altmax Podcast en YouTube. Este tengo videos tocando la, el barzón, la burrita, las tecualeñas, eh, Ofelia, este, son para las canciones. Este hay unos, este, unos zapateados, no pues to tocan muy bien este, los, los muchachos y pues sacaron un corrido de puros. Este la vamos, se llama corridos explosivos inéditos. Y los dos corridos que, que recomiendan, este se llama Pensaron que no podía y El Gallo. Cantan también los muchachos, to tocan muy bien, se saben lo, lo tradicional, lo tra tra tradicional sinaloense, este, lo, lo tocadito, pero también se saben lo, lo nuevo y, y, este, y, y tocan muy bien. Y hacen muy, 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 muy buen ambiente y este. No, pues tienen suerte los que están ahí cerca de Phoenix alrededor, es que ten tengan una banda ahí disponible ahí cerquita de ellos. Y pues ojalá este este pues le dio mucha mucha suerte a los muchachos y que, y que, le, y que le, le, le sigan este el rumbo que le siguen tocando porque si le siguen como van este van a agarrar éxito, éxito muy pronto porque este no hay muchas sí buenas bandas pero ellos se me hace que ya están llegando a otro paso este otro nivel verdad y no pues oh, pues que, que les digan a los muchachos, ¿verdad? Nunca sé cuál canción. O canción inédita o cuál, o cuál cover este, que toquen. Y, y de ahí pues este eh, retumben. este no A veces ya necesitan que... Un artista ya no necesita que pegar en el, en el radio. Este nomás pegando por un video en YouTube o en Facebook, en Instagram. A veces es mucho más, este, popo, mo, más popular o más... Este, conveniente para ellos que, que, en el, que, que en el radio en el radio no hay que co competir con está competir con, pues, con artistas bien grandes y pues este a veces en el, escuchas de la radio estás oyendo música que estás oyendo hace 5, 6, 7 años y están tocando la misma música ¿verdad? este y ya pues eh, se hace la, la cadenita en, 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 en los en social media, y you no? Know, se pone one like, one share, y poquito a poquito se hace la, 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 la cadena en, y, 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 y pegas, ¿verdad? Pero pues la cosa hay que figurar cuál canción y cómo hacerlo, y, y, y cuándo. A veces artistas que sacan una canción y no son hasta los dos o tres años, a veces que ya, después algo pasó y, y pues este y pues pegan después. O, o canciones que no pensaban que iban a pegar fueron por la, 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 la que, la que pegan. Una de las más este, famosas historias fue de Carlos y José y el, y el, y el, el, el Chubasco. La canción del Chubasco, ellos. Es la última canción que, que, que este. Que ellos este grabaron y ni le querían grabar y, y pues al último fue uno de los éxitos más grandes que han, que han tenido Entonces, muchos éxitos pero pues este para, 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 para supuestamente la canción que no que no querían ni, ni, ni grabar um, ya yeah. este hay, hay muchas historias así pero uno nunca mentalmente uno nunca sabe cuándo va, va a pegar con, 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 con cuál canción o o este y you no know, con cuál canción con qué álbum o cuál grabación este como los los como, como digo los, los muchachos de, de grupo firme este esas dos grabaciones en vivo que híjole que pues ni están grabando tan bien pero pegaron y pegó um, pues sí, el digo, pues este para atrás, pues ahí le, ahí le ahí les, este, les encargo ese, esa, ese, ese álbum, ¿verdad? Corridos Explosivos inéditos en, en por la banda La Explosiva. Y la, las dos canciones que me gustaron más son fueron Pensaron que no podía y, y El Gallo. Ok, de aquí vamos a este un grupo norteño que se llama Decreto Norteño, que tiene un álbum que se llama Cantando Historias, volumen 2. Todo el álbum está, está bueno son puros corridos, uh, pero los de las canciones que más me gustaron, este se llama el hijo de el hijo de papá, la del caballo arredando y no está fácil para llegarle. Eh, los tres corridos tan tan buenos, tan están este, su, su, tienen su unos arreglitos que los hace poquito diferente que los otros um, que los hacen únicos no, no tan únicos pero se distingue se distingue por los corridos uh, los muchachos tienen tienen un modo de tocar donde tocan con tuba y después este, con bajo eléctrico y, y cambian este que está más suavecito el, 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 la canción cuando está tocando el bajo verdad pero ya cuando entra la tuba es poquita más se oye más agresividad. Este ya que el cambio de los dos instrumentos le ayuda mucho a la a la este a la este, a la a la a la, a la canción, verdad? Este, pero sí, todo, yo, si, si quieren o, oigan todo, le, lo vamos, está, está bueno. Se llama Cantando Historias, volumen 2 se este, llama el grupo se llama Decreto Norteño. Este, y las tres canciones de, es El hijo de papá, la del, la del caballo arrendando y no está fácil para llegarle. Y para el último voy a recomendar esta canción, se llama No he podido olvidarla, eh, por una banda que se llama Banda MV, V de vaca, <laughs> Banda MB se llama no he podido olvidarla es su composición de Marco Antonio Solís um, ya este está bien cantada es por los arreglos están bien eh, y pues como es unos pues Marco Antonio Solís es un gran compositor de nuestro tiempo verdad eh, muchas canciones muy muy buenas eh, estaba mirando eh, hablando de Marco Antonio Solís, solista mirando este, este un video en Check donde este le preguntan por qué no por qué no ha compuesto o por qué no ha compuesto o, o si ha compuesto un corrido no y facilita la, la guitarra y comienza a quinta, cantar no pues como un corrido de, de, de como cruzando la por la frontera algo así y dije no y por qué no por qué no se lo echa <laughs> ¿Verdad? Um, hasta se, se ya bien este, a, a, a ver si no Ya lo ha sacado y, y pues no sé Este Pero si sí era un corrido como de, 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 de Cruzando la frontera y algo así Que en el desierto Y, y se ya bien <laughs> um, Pero Para atrás a lo que estaba hablando ¿Verdad? Este Este esta banda se llama Banda MV. Eh, la canción se llama No He podido olvidarla. Composición, composición de Marco Antonio Solís. No, pues. Ahí acabamos las, las recomendaciones por este. Por enero 14, January, January 14, 2022, 2022. Y pues este. Si tienen unos. Este, tienen comentarios, mensajes. Ahí pues ahí mándamelos al, al, este, al, al Instagram, Als, als Mike's Podcast o en Facebook, Als Mike's Podcast, ahí se llama también. Uh, también unos comentarios, si, si no por, por mi canal en YouTube, mismo, mi, mismo nombre, Als Mike's Podcast. Y toda esta, esta música está en el, en el playlist de, de Spotify, ¿verdad? Se llama als Mike's Playlist. Ahí pueden escuchar toda la música que acaba de recomendar y más música, otra música que ha recomendado las, las, las otras semanas. Y... No, pues este... No, va a ser todo. Y este... Pues ojalá que se, la, que, que, que se la pasen bien. Este... Fui a mirar esta... <laughs> no sé es música, pero ah, pues ahora fui a mirar una fui este there was a wanted to go see uh, some wrestling lucha lucha libre aquí en este no y tuvo tuvo divertido tenían este pues este ay pues este gente lo, locales que están entrenando para, para lucha libre pues hasta tuvieron enanitos luchando que los los fónicos tenían a este esto uno se llamaba uh, 25 cent. <laughs> uh, y, pero estaba vestido como 50 cent. Pero porque como está en Anito, pues no, pues es 25 cent, <laughs> No, pero este, no, muy, muy, muy buena lucha. Really good wrestling. Um, y después podemos este, mirar este, a, este, a Carlitos Colón, que es este luchador que antes estaba en el WWE. Y este, la familia de, de Lucha Libre Colón, que son este, de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Este, tiene muchos luchadores esta familia, pues estoy diciendo. Y también este miramos este, al último, a uh, un luchador que se llama Tommy Dreamer, que era uno de los, los originarios de la lucha ECW. Um, y este no, pues él, él la pasamos bien y, y lo bueno que... Que se llenó el lugar verdad y pero con buen espacio ya que no estábamos como digo de, de este muy muy cerca de más de, de toda la gente todo buen espacio y, y este y no pues esto, esto, esto bueno la, la lucha <laughs> aquí en la en la costa central este una, una buena diversión ahí ponas unas dos horas ahí, dos, tres horas ahí, echándole grito y echándole madre a los malos y echándole porras a los buenos, ¿verdad? Um, este, si tienen la oportunidad de mirar este, este lucha libre, este, ve, <laughs> está divertida la cosa y este, ya. Yeah. No, pues, ya, ya les dije poquito sobre sobre lo que lo quise este este pues no es mi, mi fin de semana pues sí está comenzando para este viernes um, no pues él ahí, ahí dejo el, el podcast este gracias por por escuchar thank you for listening um, que se la pasen bien este fin de semana have a good weekend uh, remember be positive que Positivos, no se olvide de, de sonreír, don't forget to smile, and um, yeah, everybody have a good one, que la pasen bien. Y gracias por escuchar, thank you for listening. You're listening from the east, west, north, south, and everywhere in between. Thank you so much for listening, gracias por escuchar y que la pasen bien, que, que se la pasen bonito. Gracias. All right, Sammy, say goodbye.